Creo que bien, ¿no es cierto? Hemos tenido una serie de problemas, ¿no es cierto?, con la plataforma WebClass. Así es que para que váyanse ustedes tranquilizando un poco también y vayan pensando bien las cosas, tranquilo, todo se está solucionando, ¿ya? Yo le he mandado algunos informes, ¿no es cierto?, algunos a la casa, o siempre el correo, todo hasta a mí de correo séptimo, yo mando toda la información ahí. Cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar a través del correo, por favor. Y si es muy personal, por WhatsApp y me hacen la consulta. Trato de contestar la mayoría de las preguntas de ustedes, ¿ya? Hoy día, ¿no es cierto?, en nuestra clase de educación física, voy a seguir con los controles, voy a seguir repitiendo controles, ¿ya? Porque hay muchos niños, ¿no es cierto?, que de repente me ponen datos que no son. Y voy a ser bien honesto, hay datos que no son. Hay niños que me dicen 200, dice 200 vueltas, tío Aldo, 250 vueltas. Y yo hago, ¿no es cierto?, un cierto número de vueltas, ¿ya? Yo hago un cierto número de vueltas y tengo una cierta edad. Por supuesto, usted hará mucho más que yo, pero nunca más, ni el doble ni el triple. O sea, viejo soy, pero no tan tonto, ¿ya? Y ustedes, ¿no es cierto?, ¿cómo van a hacer eso al tío Aldo, ¿ya? Abdominales, ¿no es cierto? Hay algunos, ¿no es cierto?, que me han dicho, profesor, hice 200. Entonces yo digo, ah, bueno, le digo 200. O sea, seamos realistas, o sea, con la mano en el corazón haga las cosas. O sea, yo voy a poner la nota también con la mano en el corazón, ¿ya? Sincero. Sí, porque hay algunos, ¿no es cierto?, que me están poniendo de repente dorsales, hice 500. No, pues, o sea, sean honestos, sean transparentes. Yo soy transparente, su profesor jefe. Es así transparente, sí. Entonces ustedes, mis alumnos, yo les exijo a ustedes también que sean transparentes conmigo. Ya, sean honestos. Pues yo soy honesto, ¿ya? Y no he enseñado a ningún alumno, ¿no es cierto?, a ser deshonesto, todo lo contrario. Enseño a ser recto, porque en la vida, ¿no es cierto?, todo cae por su propio peso, todo. Y la vida lo cobra. Eso lo digo yo, usted sea honesto, profesor, hizo tanto. Si hizo 20, 20, hizo 20, profesor. Hizo 30, 30. Si hizo 50, 50. Si hizo 100, 100. Pero sea honesto, ¿ya? Entonces, hoy día vuelvo a insistir, vamos a seguir trabajando lo mismo. Vamos a seguir durante toda esta semana, yo creo, y la próxima, trabajando lo mismo. ¿Por qué? Porque yo he ido dándome cuenta cómo hay niños que se han ido superando, ¿ya? Y eso hace que ustedes se vayan superando. Y de acuerdo a la superación, también voy a poner la nota, ¿ya? Y eso es importante, que ustedes se vayan superando. No me digan, ah, este hijo yo le digo 30, no le pongo 30, no está, no está, le voy a poner 100, tal, no me ve. No importa que no te vea. Sé honesto, que es una cosa importante, honestidad. ¿Ya? Y te la estoy enseñando yo, tu profesor jefe. ¿Ya? Honestidad. ¿Ya? Esa es la palabra, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos que trabajar nosotros. Ustedes, los jóvenes, y yo, el viejo, ¿no es cierto?, ser honesto. Y yo les enseño a ustedes a ser honesto. Si usted va a comprar, compre y pague lo justo, reciba lo justo. Ah, no, mira, el viejo me dio 10 lucas de más y me hago el tonto. No, señor, ¿sabe qué? Me sobraron 10 lucas. Creo que se equivocó. Ahí está. Honestidad. No hay que hacerle eso al otro. Todos necesitamos en este instante. Estamos todos apretados, estamos todos urgidos, estamos con todo, con problemas, los papás, las mamás, todos estamos. Si ustedes también tienen que ser honestos, ¿ya? Todos tenemos que ayudar. Recuerden, la unidad hace la fuerza. Por eso yo les puse a ustedes en su chat, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, únanse, trabajen en equipo. No se traten mal entre ustedes. Porque muchos de ustedes, ah, este gallo guatón, este flaco, este feo, este chico. No, su nombre, por su nombre. Trata a ustedes yo de levantarlo con su nombre. Si no, les pregunto a ustedes. ¿Ya? Ustedes han cambiado, claro. Han cambiado físicamente, claro. Están más altos, están más grandes, están más anchos, no sé. Pero todos hemos cambiado. No solamente algunos, todos hemos cambiado. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo les pido a ustedes, sean honestos. Honestidad. A ver, hoy día está Martín en la clase. Martín Díaz está. Sitio. Ya, Martín está. Está Antonia, está Antonia Ramírez. Antonia, ¿estás? No, no está, parece. Víctor está. ¿Sí? Profe. Ya, gracias, Víctor. David Suárez está. David Suárez está. Jorge Muñoz está.
Oye, sí, para mí es re fácil verlo. Espérense un poquito, chicos. Espérenme un poquito ahí. Espérenme ahí en pantalla. Aquí están, ¿ves? Isaú, Javier Agüero, Martín, Tomás, Víctor Miranda, Martín Vera, Martín. Hay 14. Hay 14, ¿ves? Si yo los veo acá, si yo los puedo ver también, ¿ya? Hay 14, ¿ya? Así que hoy día, ¿no es cierto, chicos? Vamos a tomar los controles. Por favor, hay que darse ánimo, con muchas ganas. Yo también me doy ánimo, ¿ya? Me doy ánimo. Todas las mañanas me levanto temprano para estar, o sea, qué rico voy a estar con mi curso, digo yo, ¿ya? Y eso es importante, darse ánimo, ¿ya? Qué rico voy a estar con mi profe, el viejo, pero pucha, me enseña esta cuestión, ¿caché, no? Recuerden, tenemos una tarea de la religión que es, me la han mandado 3 o 4, nadie más, 3 o 4 me han mandado la tarea. ¿Y los demás qué pasó? No, es que hemos tenido muchas cosas que profe, hacer. Yo se la envié. Ya, pero hay varios que no me la han mandado, ¿ya? Yo sé que tú me la mandaste, Ruth, pero hay otros que no me la han mandado. ¿Y qué están esperando? ¿Que vaya el profesor y golpee la puerta? No, no lo voy a hacer. Responsabilidad suya, no del papá ni de la mamá. Es suya, ¿ya? Suya la responsabilidad. ¿Usted quiere crecer? Crezca, pero sea responsable. Si crecer es responsabilidad, ¿ya? Estar más grande, ¿no es cierto? Que le gusten las chiquillas, que le gusten los chiquillos, es ser responsable, ¿ya? Responsabilidad. Y usted tiene que ser responsable. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tiene que estar al día en sus cosas. Le tiene que ir bien como estudiante porque usted se preocupa. Si usted se preocupa, le va a ir bien. Si usted no se preocupa, le va a ir mal. Al tiro. Y se lo digo honestamente. Aquí hay que preocuparse. Usted se preocupa en su casa y a mis clases, mi esta, mis notas, chiquillo, me falta esto por el chat. Profesor, me falta esto. Perfecto, ni un problema, yo le ayudo. Pero también dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Acuérdate eso. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces hoy día con 7 minutos. 7 minutos trote. ¿Ya? Levántense de la cama aquellos que están acostados, ¿no es cierto? Cuenten los 5 pasos que vamos a comenzar. Ahora. Listo, vamos. Listos. 7 minutos. Profe, ¿perdón? ¿No te escuché? Víctor, ¿me dijiste algo? Que espérame un momento, porfa, que me estoy poniendo buzo. Ah, ¿viste? Estaba ya acostado. ¿Yo? Dime, te escucho. ¿Usted cree que te sea suficiente como para poder andar con los 5 metros? Está bien, sí, está bien, sí, está bien. Dale nomás, dale. Yo me voy a sacar la chaqueta. Me estoy sacando la chaquetita yo, poniéndome cómodo. Listo para comenzar. Yo listo para comenzar. Yo, ¿viste? Yo me saqué la chaqueta, estoy listo para comenzar. Igual que usted. Usted sáquese los audífonos, eso es. ¿Ya? Deje los audífonos ahí en esta y comienza a prepararse. Si uno tiene que estar listo, ¿eh? Yo estoy listo. Son 7 minutos. 1, 2 y 3. Comenzamos, dale. 7 minutos. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 2 minutos, quedan 2 minutos, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Tiempo, tiempo. 94, hice yo. 94, espérense un poco para ir. 94, hice yo. 94, vamos viendo. A ver.
Martín Díaz, ¿cuánta hizo? 98. Lo escucho. Martín. 98. Martín Díaz, 98. Gracias. Antonia Ramírez, ¿cuánta hizo? Voy preguntando por uno. Espérate, Amanda. Antonia Ramírez, ¿cuánta hizo? ¿Está Antonia? ¿No está? ¿Ya? Víctor Miranda, ¿cuánta? 114. Víctor, 114. David Suárez, ¿cuánta? David. David Suárez, ¿cuánta? ¿No te escucha, David? David Suárez. Jorge Muñoz, ¿está por ahí también? ¿Cuánta hizo Jorge? 135. Jorge Muñoz. Perdón, ¿cuánta? 135. 75, gracias, Jorge. 135. Fernanda Muñoz, 135. Fernanda Muñoz. Profe, corrí casi medio pasillo. Bueno, yo también, pues. Fernanda Muñoz. De los metros, creo. Fernanda, ¿cuánto hiciste? Fernanda 96. Muñoz. 96, gracias, Fernanda. Mera está por ahí. Mera. Mera está. Mera está. ¿No está? ¿Ya? Coronado está. No está. Vicente Soto, ¿cuánta hizo? Vicente Soto, ¿está por ahí? Tampoco está. De Silva está. De Silva está. No está, ya. Trinidad. Trinidad está. No está. Vicente Elgueta, ¿cuánta? Vicente Elgueta está. Profe, no existe un Vicente Elgueta. ¿No existe? Ya. Rivas está. Rivas está. Profe, algunos de los que mencionó sí están en la clase. Sí, pero no me contestan, entonces yo le pongo cero. Cero. Rivas está. No está Rivas. Joaquín Ruz, ¿cuánta hizo Joaquín? Creo que hay una combinación del Joaquín y mi apellido. Perdón, Joaquín, ¿cuánta? Tomás Ruz, ¿cuánta hiciste? ¿Sí? Yo, Tomás Ruz, 149. Tomás Ruz. Gracias, Tomás. Antonia Jiménez, ¿cuánta? Antonia Jiménez está. Joaquín Roa. Joaquín Roa. 145. Gracias. Martín Vera. Lo que pasa es que así me sirven para escucharlos si están en clase o no, porque hay muchos niños que están acostados viendo que el profesor está haciendo clase, ¿no? No, a mí no me interesa, por eso te digo, si me responde, anoto aquí yo, seña que está en clase. Martín Vera, 99, gracias. Ivania Herrera. Ivania Herrera está. 92. Ivania Herrera, 92, gracias. Javier Agüero. Javier 97. Agüero. 97. ¿Alguien más que no he nombrado? 127. 127, disculpa. Vamos. ¿Alguien más que no he nombrado? ¿Alguien que me quiera decir ahora, por favor? A Vicente Nadie Soto. Más. Nombró, pero Vicente nombró. Soto. Yo lo nombré a Vicente, pero usted Vicente no me contestó. Pues Vicente, ¿cuánta hizo? Nombró a Vicente Elgueta. Juntó el nombre de Benjamín Elgueta y Vicente Soto. Mira, puse, mira, escúchame, puse Mera, Coronado, Vicente Soto y Da Silva. Vicente Soto no me contestó. ¿Cuánta hizo Vicente? Vicente, ¿cuánta hizo? Amanda Soto. Este es Amanda Soto. Amanda Soto, 98. ¿Y Vicente está o no? Vicente Soto, ¿cuánta hizo? Vicente, ¿cuánta hizo? Perdón.
Recién me metí, profe, tenía malo el internet. Ah, ya, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien que no he nombrado? Trinidad, Vicente Elgueta, Rivas, Antonio Jiménez. Oye, que hay varios que no están en clase. O sea, yo tengo en clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con un chico que se metió recién. Y los demás están todos con la extra apagada. Entonces no es compromiso, pues. Ya, si no queremos participar, digan, profe, no estoy participando. Pero usted me tiene que rendir acá. Estas son notas. Y yo voy a seguir haciendo esta clase. ¿Ya? Cambiamos a calentamiento. Por favor, calentamiento general. ¿Ya? Calentamiento general. Vamos, hay que ponerse las pilas, pues, chiquillos. Vamos. Vamos, los comprometidos de séptimo. Vamos, los comprometidos de séptimo. Atento acá, vamos. Mano en la cintura, ¿no es cierto? Vamos a hacer calentamiento general ahora, ¿ya? Como siempre, levantamos pierna, pierna derecha arriba, rodilla derecha arriba, ¿no es cierto? Rodilla derecha arriba y comenzamos con los tobillos. Tobillos. Si me pongo de lado, ¿no es cierto? Lo haría ahí, con el tobillo. Ahí, tobillo. Circular con el tobillo, eso es. Cambio. La otra pierna, pierna izquierda, hacia adentro, hacia afuera. Cambio, rodillas, cambio celular, hacia abajo para que vean bien el trabajo. Ya, rodillas, rodillas. Rodillas, eso es. Rodillas, 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 rodillas. Rodillas, eso es. Para que puedan hacer eso, ¿no es cierto? Las mamás también pueden hacerlo, los papás también, los que están en la casa pueden ayudar a trabajar, ¿no es cierto? Las rodillas duelen un poquito, pero se movilizan bien. Cambiamos, mira, cambiamos. Mira los pies. Mira. Hacia el lado, hacia el otro lado. Eso, porque uno puede doblarse el tobillo, cambiamos el otro pie, ¿ves? Mira. Hacia atrás, hacia adelante. Eso, ¿ya? Los tobillos, eso es. Cambiamos. Cambiamos celular hacia arriba. Ahí lo dejamos nomás ahí. Circular con la cadera, circular. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos, un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos, cambiamos, cambiamos. Cambio el celular arriba, ¿ya? Natación, natación de frente, ¿no es cierto? De frente, nadando hacia adelante. Y vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. De lado, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me voy a pasear por el litoral. Voy de Cartagena a Algarrobo. ¿Ya? De Cartagena a Algarrobo. Voy a pasar por las cruces. Estoy pasando por las cruces. Ya nadando. Para que no me sigan los tiburones, tengo que seguir nadando. Las cruces. Viene el Tabo. Sigo nadando por el Tabo. ¿Ya? Está un poco helado el agua. Vamos, sigo nadando por el Tabo. Llego a Isla Negra. Isla Negra, voy paseando por la casa de Neruda por ahí, sigo paseando por la casa de Neruda, sigo nadando, llego a Punta de Talca, ¿no es cierto? Donde está la oscurita, sigo nadando, voy llegando al Quisco, vamos, sigo nadando al Quisco, eso es, llego rápidamente a una parte que les gusta a ustedes. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Ya? Algarrobo. Algarrobo. Voy llegando al Algarrobo. Y por último, allá diviso Pirasol. Me apuro para llegar. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llegué a Pirasol. Ya. Me relajo. Relájese. Llegamos a Pirasol. Relájese. Relaje los brazos. Eso es. Zona 7, voy a ir nadando de espalda de nuevo hacia Cartagena, ya hacia Cartagena, me voy a ir nadando de espalda, ya, pero
Recuerda que partimos de Mirasol. ¿Listo? Vamos. Y. ¿No? Dos, eso es. Vamos. De vuelta. Vamos llegando de nuevo al Garrobo. Al Garrobo, eso es. De espalda está el Garrobo. ¿Ya? Seguimos saliendo de Algarrobo. Vamos llegando al Quisco. El Quisco, eso es. Vamos paseando por el Quisco. El Quisco, vamos llegando ahora a Punta de Chalca, donde está el puente por ahí. Punta de Chalca, donde está la Curita. Ya divisamos Isla Negra, donde está la casa del poeta Pablo Neruda. Seguimos nadando hacia espalda. Seguimos nadando de espalda, eso es. Siempre de espalda. Estoy un poco cansado. Vamos pasando por el puente de Isla Negra. Vamos llegando al Tabo. El Tabo se divisa ahí ya. Estamos en el Tabo, en la playa principal del Tabo. Ya vamos llegando. Pasamos el Tabo. Seguimos nadando de espalda. Vamos llegando hacia las cruces. Las cruces. Las cruces ya. Seguimos, salimos de las cruces. San Sebastián, San Sebastián. Ah, vamos llegando a Cartagena. Cartagena, llegamos, ya. Descanse, descanse, descanse. Llegamos a Cartagena, ya. Descanse, llegamos a Cartagena, eso es. Pregunta, no sé. Uno, dos, no sé. Tres, cuatro, no sé. No sé. ¿Estudió para hoy día? No sé. No sé, eso es. Nada más. Solamente no sé. Vamos. 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Alto, alto, alto. Descansamos. Relaje, relaje el cuerpo, relaje el cuerpo. Mano en la cintura, piernas semiseparadas. ¿Ya? Comenzamos con el cuello, ¿ya? El hola, 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 eso es, hola. Eso es, mirando hacia los costados con el hola. Hola, 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 eso es. Hola, eso es. Sigo mirando hacia los lados, hola, hola, eso es. Eso es, hola, ahí sí, hola, 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 eso es. Cambiamos, atrás y adelante. Atrás y adelante, si yo voy hacia el lado, lo hago atrás y adelante. Cambio. Circular, circular. Circular, eso es, hacia un lado, lento, lento, no hay locura, lento. Hacia el otro. Eso es, lento, lento. Bien hecho el ejercicio. Cierre los ojitos, cierre los ojitos. Respire profundo, toma aire por el nariz, bote por la boca. Otra vez, aire por la nariz, bote por la boca, abra los ojitos, eso es, abra los ojitos, eso es, respire bien, está quieto ahí, eso es, relajado, mira, las muñecas, mira, hacia adentro, mira, las muñecas hacia adentro, eso es, hacia adentro, mira, eso es. Te digan a la abuelita, a la mamá, ¿no es cierto?, que haga ejercicio para las muñecas, ¿ya? Hacia el otro lado, hacia afuera. Hacia afuera, eso es. Hacia afuera, bien, hacia afuera. Los deditos, mira, eso, los deditos. Se abren y se cierran, vamos. Eso es, los deditos, los deditos, los deditos, ahí están los deditos, eso es. Se abren y se cierran, dime. Este ejercicio de abrir y cerrar los puños lo hacen en karate. Claro, aquí vamos a hacer un movimiento de karate para que veas tú, porque también nos sirve para trabajar lo que son los brazos. Mira, piernas separadas, los niños y las niñas, eso es. Piernas separadas, ponemos un bracito aquí abajo, mira, así empuñado ahí, y el otro estirado, ahí, mira, ahí, estirado, ahí.
uno estirado, antes de elongar, espérate un poquito, antes de elongar, eso es, vamos, hacemos uno, eso es, adelante, dos, empuñada la mano, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, más rápido, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, descanse, 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 descanse. Elongamos, comenzamos a estirar musculatura. Brazo, codo al frente y lo llevamos costado ahí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio el otro brazo, codo al frente, lo llevamos ahí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soltar, soltar, soltar. Piernas separadas, estiramos los brazos arriba, eso es, bien estirados. Vamos a tocar la punta abajo, ¿no es cierto? El piso, no la punta de los pies, sino que el piso, las piernas están separadas. Contamos cuatro tiempos, abajo, vamos, sí, abajo, vamos, mantenga. Uno, dos, tres, cuatro, soltar. Cuatro tiempos nomás, soltar, soltar, soltar. Soltar. Piernas separadas de nuevo, enlazamos los deditos, enlazado con el pulgar, como una mariposa, eso es, como una paloma, y bajamos y contamos ahora 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltar, 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 soltar. Separamos de nuevo, vamos. Separamos de nuevo, contamos abajo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soltar, 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 última, la hacemos 20 tiempos, 20 tiempos, piernas más separaditas ahora, piernas más separadas, eso es. Y vamos a realizar los 20 tiempos. Atento acá, vamos. ¿Listos? Apoyamos la puntita de los dedos y mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltar. Soltar. Pies juntos. Pies juntos, pies juntos, eso es. Si yo me pongo de lado, ahí pies juntos. Y vamos abajo a tocar la punta de los pies. Si no puede tocarse la punta de los pies, no importa, se toca los tobillos. Y mantenemos ahí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltar, soltar. Vamos haciendo elongación. De nuevo repetimos, vamos y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltar, soltar, soltar. Pie junto, última vez, a ver, vamos con todo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soltar, soltar, eso es. Cambiamos, cuádriceps, o sea, los muslos, vamos a alongar los muslos. Llevamos la pierna, ¿cierto? El tobillo atrás, subo la pierna ahí, ¿cierto? Y me mantengo ahí, esa posición, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soltar, suelto. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltar, 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 soltar. Eso es. Bien, cumplimos, ¿no es cierto?, todo el calentamiento. Ahora vamos a hacer trabajo específico, ¿ya? Abdominales. Un minuto. Vaya a buscar algo para poner el piso, ¿no es cierto? Y trabajamos abdominales. Yo estoy preparado ya. Usted traiga lo que tiene que poner en el piso. Yo voy a...
voy a ponerlo acá. Ahí estamos en el piso ya para trabajar abdominales. Estamos listos, voy a bajar el celular. Aquí estamos. ¿Ya? Aquí estoy yo listo en el piso para el celular, eso es. Me tiro al piso, acá vamos, ¿ve? Aquí estoy tirando el piso. Darse lo posible para que no se caigan las monedas. Ahí sí. Estoy listo y acá. Recuerden, rodillas flexadas. Rodillas flexadas. Ahí ven las rodillas flexadas. Que las tiene el profesor. Rodillas flexadas. Ya. Y acá, ¿no es cierto? Estoy listo. Brazo estirado atrás. Para comenzar, un minuto, a ver, estamos listos, listos para comenzar, a la una, a las dos, ya a las tres, partimos, dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Tiempo! Ya vamos a contar ahora cuánto hicieron cada uno. ¿Ya? Voy a ver ahora cuánto hicieron cada uno. Me voy a poner acá a anotar. Profesor, se mutió. Profe, no se escucha. Tío, se mutió. Se mutió, profe. Se mutió, tío. Ahí estoy, no estoy muteado, así que ahora sí. Ahí sí, ahí sí, sí. Martín Díaz, ¿cuánta? 63. Gracias, Martín. Vamos viendo. Antonia Ramírez, ¿está? Antonia, ¿no está? ¿Ya? Víctor, ¿cuánta? Víctor Miranda, ¿cuánta hizo? 83. Gracias, Víctor. 83. Gracias. David Suárez, ¿está? David Suárez, ¿está? No está. Jorge, ¿cuánta hiciste? Jorge Muñoz. ¿Cuánta hizo Jorge? Soy el único que hice, la verdad. ¿Cuánta hiciste? 8. ¿Ah? No te escucho, Jorge. ¿Cuánto hiciste? ¿Ya? ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ¿cuánto 20. Hiciste? 20, gracias. 20. Fernanda Muñoz, ¿cuánto hizo? Ya. Fernanda Muñoz, ¿cuánto hizo? 35. Gracias. Amanda Soto, ¿cuánta hizo? Amanda, ¿cuánta hiciste? Amanda. Amanda, 60. Gracias, Amanda. Trinidad no está. Vicente Elgueta tampoco. Rivas tampoco. Ruz, Tomás Ruz, ¿cuánta hizo?
Yo hice 50, profe, pero las traté de hacer hasta mi rodilla. Por eso, tal vez... Perfecto, gracias, Tomás. Antonia Jiménez, ¿cuánta hizo? Antonia Jiménez, ¿está? No, no está. Joaquín Roa, ¿cuánta hizo? Joaquín Roa hizo 60. Gracias, Joaquín. Martín Vera, ¿cuánta hizo? Martín Vera. Martín Vera, ¿cuánta hizo? No queda nada. Martín Vera. Martín Vera. No está Martín, se fue. Se desconectó. Ivania Herrera. Ivania, Martín Vera hizo 100, profe, gracias. Ivania, ¿cuánta hizo? Ivania Herrera hizo 58, gracias. Javier Agüero, Javier hizo 74, gracias Javier. Y Vicente Soto, que estaba ahí, ¿está Vicente por ahí? Escribe por último, Vicente, ¿cuánto hiciste? 72, gracias. Gracias. Vicente, ¿cuánto hiciste los 7 minutos? 7 minutos, ¿cuánto hiciste? Yo no sé si no alcancé a meter porque estaba malo el internet. Ya, listo, Vicente. Chicos, ya estamos casi la hora prácticamente hoy día. En la próxima clase seguimos con dorsales. Yo falté yo nomás, pues. A mí no me nombró. Benjamín Elgueta, pucha máquina, que estoy pavo hoy día. Pero, disculpa, Benjamín. Benjamín. Ya, Benjamín, ¿cuánto hiciste, Benjamín? Hice 35, profe, poquito. No importa, pero está bien. ¿Y en los 7 minutos cuánto hiciste, Benjamín? Tío. Benjamín, ¿cuánto hiciste los 7 minutos? ¿Trote? Tío, no troté porque la clase anterior me metí en... me metí atrasado. Ah, otra vez te metiste atrasado. Oye, hay que levantarse temprano, Benjamín. Chicos, a los que estuvieron en clase hoy día presente. Digo que estaba tomando desayuno. Sí, bueno, yo también ando también temprano, igual que tú, pero tomo a las 8 de la mañana desayuno. Po. Claro, yo sé que tengo clase, entonces me levanto temprano. Responsabilidad. Ya, si es rico estar en la cama y viendo tele, toda la cuestión, pero uno tiene responsabilidad. ¿Ya? Así que cuando usted tenga responsabilidad, levántese temprano, vaya, tome su desayuno. Prepárese usted el desayuno. Usted mismo una tacita de té con leche, un pancito, ¿no es cierto? Y toma su desayuno. Profe, estoy acostumbrado a los 365 días del año, me tomo desayuno solo. Pero excelente, pues excelente. Si uno tiene que empezar a hacer solo, si en el fondo tomás muy bien lo que está haciendo, ¿ya? Y yo creo que también todo el mundo lo hace. Como solo. Cuando... Ya, chicos, ¿no? Nos estamos viendo. Chao, chao. Profe, ya, chao, chao. Me duele el estómago.